¿Qué tal, buen día, amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí, en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia, de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy tenemos un programa especial. Estamos en vísperas de estos días, el día de los fieles difuntos y el día de todos los santos, 1 y 2 de noviembre, días emblemáticos de, por supuesto, de esta, la Ciudad de México entero, eventos como Mixquic, Pátzcuaro, Janitzio, Oaxaca, pues son eventos cumbre en torno a este, el Día de Muertos. Vámonos por partes, amigos míos. Primeramente, hay que mencionar que la festividad del Día de Muertos apela a lo que se denomina un sincretismo cultural y religioso. Es decir, la fusión de dos culturas que, hermanadas, unidas, fundan una nueva forma, una nueva visión de ver la cultura, la vida, es parte justamente el Día de Muertos del sincretismo religioso y cultural de la fusión de lo español con lo mexicano. Es decir, por supuesto que en la época prehispánica había resquicios de una tradición en torno a ofrecer, a tributar alimentos, bebida a los difuntos. ¿Esto por qué? En la mitología, en la cosmogonía indígena, principalmente en náhuatl, no existía cielo o infierno después de la muerte. No existía un cielo ni un infierno, no existía lo bueno y lo malo. Simplemente todos iban hacia un mismo lugar. El famoso Mictlán. Iban hacia la ruta del Mictlán, es decir, encontrarse con sus dioses, con sus deidades de la muerte, Mictlantecuhtli y Mictlantecacihuatl, la diosa mujer. Es decir, en la mitología náhuatl hay dualidades, hombre-mujer, y en el inframundo, en la muerte, es Mictlantecuhtli y Mictlantecacihuatl. Para llegar hacia los señores de la muerte del inframundo del Mictlán, tenía que pasar como un rally, amigos míos, muchísimas etapas, que duraba 4 años y 9 fases, en las cuales año con año los familiares tenían que ponerle una ofrenda, en la cual le ponían principalmente agua, sal y algunos alimentos para que pudieran seguir sus difuntos camino en esta ruta hacia el Mictlán. El Mictlán lo tenían que cruzar con un perrito, con un itzcuintli, con un xoloitzcuintle, como lo conocemos actualmente, que no debía de ser ni blanco, porque los perritos blancos se ponían sus moños y decían que se iban a manchar para poder pasar en ese río que es el Apanoguayán, este río grande, denso, en el cual tenían que pasar, y tampoco tenían que ser negros, porque decían que no se iban a ver. Entonces tenían que ser perritos xoloitzcuintles pardos. ¿Para qué? Para que pudieran pasar. Quien trataba mal a los animales en vida, ningún perrito le hacía caso a la ribera del río y no podían iniciar la travesía. Tenían que, en el transcurso de su vida, el tratar bien a los animales, el tratar bien a los perritos. ¿Por qué? Porque un xoloitzcuintle, un perrito pardo, los iba a pasar al culmen de sus días. Ahí la importancia de cuidar a los animales, por supuesto, y el tributo, el fervor que le tenía la gente antaño, por supuesto, a los xoloitzcuintles. Al pasar estos 4 años y 9 fases, 9 etapas de este rally para llegar hacia el Mictlán, estaban enfrente de los señores del inframundo, Mictlantecuhtli y Mictlantecacihuatl, los cuales los ingerían, los trituraban con sus dientes y con eso terminaba la vida. Eso es lo que para la mitología náhuatl estaba después de la muerte. A la llegada de los españoles, principalmente los frailes franciscanos, entre muchos otros de las casas, entre muchos otros Sigüenza, vaya, muchos sacerdotes, bueno, por supuesto Motolinía, pues redactaron todas estas memorias de los antiguos mexicanos en un libro de Fray Bartolomé de las Casas y demás libros, que entre los principales uno se titula Las cosas nuevas de la Nueva España,
o las cosas antiguas de la Nueva España, un libro muy importante que nos relata justamente estas tradiciones que tenían antes de la llegada de los españoles. Esta tradición, aquí es donde está el cambio, no se realizaba el 1 y 2 de noviembre, se realizaba aproximadamente por el mes de agosto-septiembre de todos los años, en un mes que no se llamaba agosto ni septiembre, sino que se llamaba el mes Quecholi, el mes de los muertos. A partir, amigos míos, de esta etapa, de este mes Quecholi, que era aproximadamente entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, pues se hacía este tributo a los muertos. Se levantaban banderas, es decir, como el papel picado que actualmente tenemos, y se hacía rituales, por supuesto, propios hacia la muerte. A la llegada de los españoles, ven muy óptima esta tradición y le empatan con un día, el día 1 y 2 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. A partir de ahí se fusiona y empieza a aglutinarse el Día de los Fieles Difuntos y Día de Todos los Santos, a partir de ese sincretismo cultural y religioso de lo prehispánico con lo español. Con lo hispánico se funden para darnos el resultado del famoso Día de Muertos que el día de hoy seguimos festejando. Y es una tradición, amigos míos, que se ha ido gestando con el paso del tiempo. Es una tradición que al día de hoy se sigue renovando la crónica. Por ejemplo, a finales del siglo XIX no teníamos en nuestra tradición del Día de Muertos la figura de la Catrina. Es hasta que José Guadalupe Posadas, el autor y diseñador de la Catrina, pues lo lleva hacia la comercialización, y a partir del siglo XIX a finales tenemos a la Catrina. Por ejemplo, otro claro ejemplo que parecerá de risa, pero es cierto, es el famoso desfile de las calaveras, que propiamente en esta Ciudad de México nunca se había hecho. Es a partir de que en 2017 sale la película de James Bond, en el cual inicia la película con un desfile de calacas, así inicia la película, pues a partir de ahí, pues se toma la tradición y año con año se ha ido renovando esa tradición que ya tiene 5 años de existir, el famoso desfile de las calaveras. Son estas tradiciones que las cuales se van siguiendo, se van renovando, se van acumulando, y es así. Esta es la tradición del Día de Muertos, una tradición que se sigue gestando, una tradición que se sigue uniendo, que se sigue amalgamando, y que pues estamos justamente en un festejo multitudinario, en un festejo multicultural. Muchas culturas intervienen en este festejo y que lo seguimos haciendo. México es uno de los, el país más importante del mundo en elaboración de esa tradición. Por ejemplo, está Estados Unidos, está Escocia, que hacen el famoso Halloween, pero la tradición del Día de Muertos, que interviene en todas las áreas de la cultura y todas las artes, la orfebrería, la chocolatería, la literatura con las calaveritas literarias, el grabado, la pintura, la escultura, muchas áreas intervienen en esta, la puesta de las ofrendas de Día de Muerto, en los desfiles de Día de Muerto, en la fiesta de las calaveras, por ejemplo, en Aguascalientes. Es una tradición multicultural, una tradición en la cual México, nuestro país, se ríe de la muerte. Es un festejo hacia la muerte que parecería muy curioso para el extranjero, que para nosotros es lo mejor. Es la forma más óptima de ver a la muerte, de acercarnos hacia un tema tan complicado de la muerte, que reírnos de ella, y por supuesto que honrando a nuestros difuntos que han trascendido el umbral de la muerte, que han levantado su sombra, que han estado físicamente con nosotros, pero que ahora viven el sueño eterno de ese mito que para nosotros todavía es el trascender a la muerte. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente, amigo de ustedes, Gerardo Olvera Flores, en este su programa Historias y Leyendas de la Ciudad de México, aquí en DGTV, en este especial del Día de Muertos. Que pasen excelente día, hasta la próxima.